Y como os prometí en el vídeo de Ricky Rubio, ya tenemos aquí la segunda parte del último y definitivo episodio de Eurogame. Os pongo en situación, estamos en Vitoria, en la Final Four de la Euroliga, donde pasamos el primer día mayoritariamente con Ricky Rubio. En el segundo día, la primera cosa que hicimos fue entrenar con Devin. La primera parte del entrenamiento fue la parte más técnica, donde hicimos un poco de tiro, donde nos centramos en situaciones que te puedes encontrar en un partido de 3x3 de forma individual. Y la segunda parte del entrenamiento nos centramos más en el equipo, en algunas cositas que podíamos hacer juntos, porque al final tampoco habíamos entrenado nunca juntos, para jugar la gran final y por lo menos podernos parecer un poco a lo que es un equipo de 3x3. Y la última parte del entrenamiento fue algo más competitivo. Era un tipo uno contra uno, pero empezando de espaldas, así el atacante tenía más ventaja. Eso sí, solo se podía tirar de media distancia, que es lo que habíamos estado practicando. Con el entrenamiento acabado nos dirigimos al Bues Arena para el Media Day para entrevistar a algunos jugadores del EFES y del CSK. Es un programa, una serie para la Liga, somos para Adidas y tal. Hemos hablado en inglés porque la serie es en inglés, ¿vale? So, Chacho, really nice to meet you. I'm a big fan of yours since a long, long time ago. You've been around, like, you played in Spain, you played in the NBA, in Russia now. So, what do you think is the key to adapt to a team where you're new, a new environment, new cities? What's the key for that? Oh, first of all, I do what I like. I play basketball, and that's very important. When you enjoy doing what you have to do every day, it's much easier. You know, different circumstances. You live in Spain, my homeland, and the States, and Russia. But at the end, I'm doing what I like, so it's easier. Okay. I'm a big Sixers fan, so I want to ask you about how was the city, how was the team, how did you like the experience? Oh, it was an amazing experience. I mean, it was at the beginning on the comeback, the process. Yeah. It was a great, you know, my family and I, we enjoyed the city. It's a fantastic city, yeah. And the organization is unbelievable. You know, they are prepared, they are ready for the players, they are ready to help you with everything. So. Very, very happy and proud to be a Sixers for one season. Okay, and last this summer, yesterday we were talking with Ricky Rubio. He's so excited. Our point guards are amazing. So, what do you think is the key to get success this summer in the World Cup? Like every year, we are going there to compete and to enjoy. We live in a great atmosphere on the national team, and for us it's very special to compete and represent our country. Okay. Muchísimas gracias, tío. Encantado de conocerte. Chicos, como habréis visto, acabamos de grabar, hemos estado en el Media Day del CSK y del EFES, que son los equipos que van a jugar la final mañana. Hemos estado con Micić, que es uno de mis jugadores favoritos, y después, lógicamente, con Chacho, que es un jugador que llevo siguiendo muchísimo, muchísimo tiempo. Os voy a poner la entrevista subtitulada porque es increíble. Y nada más, para mí ha sido increíble poder conocerle. Y nada más, ya está, ahora hemos acabado el día, vamos a hacer un poco de entrenamiento después y ya está. Y por la noche nos dieron una de las sorpresas del proyecto, que fue poner nuestros nombres durante el entrenamiento que hicimos en el Buesa Arena, en la pista principal. La verdad que fue brutal y quedaron unas fotos muy chulas para Instagram. Vale, chicos, estamos en la pista principal donde se juega la Final Four, en el Buesa Arena. Es increíble para mí estar grabando aquí. Mañana se va a jugar la final de la Final Four. Hemos podido grabar un entrenamiento, lo vais a ver ahora mismo. Mira, mira esto, mira esto. Tienen nuestros nombres, nuestros Instagrams, pone el logo de Eurogame, pone todo lo necesario para que nos sintamos como en casa aquí. Es espectacular tener algo así. Ha sido una sorpresa, no lo sabíamos y la verdad que ha sido increíble. Poder entrenar con Devin y todo, la verdad que esta experiencia está siendo increíble. Bueno, todo lo que habéis visto hasta ahora y mucho más que se viene mañana.
Bueno, chicos, último día, ya estamos aquí, estamos en la Fan Zone ahora un ratito, que es donde vamos a jugar nuestro partido, la gran final. Es verdad que los ánimos están un poco afectados porque ayer nos pasó una cosita que, bueno, aún no la he contado, pero nos robaron, nos reventaron el cristal del coche, nos robaron las zapatillas, la mochila y nos robaron todo, la verdad. Y bueno, hemos podido reemplazar, podremos jugar el partido. Es verdad que los ánimos están un poco así. Intentaremos dar nuestro mejor en el partido. Me alegra mucho estar con vosotros, con toda la gente que me ha venido a saludar. Es algo que me anima mucho en una situación como esta, que es una mierda al final. Que han sido días increíbles y me da mucha rabia que por una tontería pues se me jodan los días. Entonces, vamos a seguir trabajando mucho, vamos a intentar ganar este partido y por la tarde disfrutar de la super final que juegan entre EFES y CSKA, ¿vale? Así que nada, vamos informando y seguimos hablando. El ambiente para el partido final era brutal. Había más de 500 personas aquí en la Fanzone para ver el partido. Es verdad que, como os he dicho antes, los ánimos no están a tope, sobre todo en el primer partido. Jugamos dos partidos, 1-21 y 1-11, contra el equipo formado por Javi, José y Félix. La verdad que en el partido A21 ellos jugaron mucho mejor, estuvieron mucho más acertados, metieron mucho de fuera. Y nosotros, como os he dicho, tampoco estábamos del todo concentrados. Jugadón aquí, mate brutal, es un jugadorazo, José. Triple de Félix aquí. Y nosotros ya nos veis, la intensidad tendría que ser más alta. Es culpa nuestra, no es culpa de nadie más, no es para poner excusas. Aquí por fin meto un tiro. Estos son highlights, o sea que los fallos que hice no los puse y fueron muchos, la verdad. Triple de Javi aquí. Y ellos pues dominando la mayoría del partido. Penetración de Estelios, que estuvo bien. Él también estaba muy, muy nervioso, él le habían robado el pasaporte también y fue un poco movida todo. Teníamos a los jefes en la policía durante el partido. Había bastantes faltas que se pitaron un poco, también el árbitro no veía mucho nada, estaba ahí debajo del aro. Pero bueno, hicimos lo que pudimos y al final no sé si el resultado fue de 21-8, o sea que una paliza, nos apalizaron. Creo que aquí acaba el partido con este triple. Pero el descanso entre partido y partido nos fue muy, muy bien. Aquí estamos con Xavi Pascual, que ya veis que nos sacó un par de sonrisas y tal, y nos pudimos empezar a centrar en el partido y olvidar un poco todo lo que estaba pasando fuera de ello. Y empieza el segundo partido y ellos seguían enchufados aquí el super alley-oop entre Félix y José. Y sacamos nosotros. A mí lo que me cambió la verdad la mentalidad fue hablar con Devin. Devin es una persona que sabe muchísimo de baloncesto y me ayudó mucho a cambiar la mentalidad y a disfrutar de lo que era ese partido, que era un partidazo, y estar con mis compañeros y sacar lo mejor de mí. Estelios también se enchufó mucho, habéis visto un par de jugadas suyas seguidas. Y nos veis, las ganas, la intensidad es diferente. Meto un triple aquí, por fin me entran un poco los tiros y las ganas de jugar al final yo creo que son diferentes. Aquí Félix hace un putback después de tres intentos, que creo que había falta antes. Y bueno, había bastantes faltas, otra falta que no se pitaba. Pero bueno, al final si no pitas por un lado tampoco pitas por el otro, pues no pasa nada. Ojo la jugada, para mí la jugada del partido. Voy a robar mal, Javi se la pasa a Félix y Félix le da una asistencia a el mate de José, que se levanta que flipas. Triple de Estelios, Estelios ya sacó su mejor versión. Y estamos dominando el partido bastante, bastante bien. Félix me deja tirar y la meto. Por fin, estaba metiendo los tiros en este segundo partido, sí. Aquí yo creo que era falta esto, no acaba la jugada. Y penetración de Javi, que sí, que entretenimos allí a Devin en la banda dando instrucciones. Que ya os digo, fue muy importante, sobre todo por todo lo que ha pasado y nos ayudó mucho a centrarnos en el partido. Esta jugada no se puede ver en el episodio oficial a cámara lenta. Súper, súper chula, así que si queréis ver, meto una entrada guay. Aquí Félix me intenta tirar un caño, yo me lo conozco y cierro las piernas. Y el árbitro no pita nada, así que reconozco que me ha tocado los pies y le devuelvo el balón. Hay un poco de jugada de respect. Y ellos hacen otra jugada brutal, el alley-oop de Félix para José. Se entendían muy bien, como si estuvieran jugando desde toda la vida juntos. Otra falta que no se pita. Y aquí el partido estaba ya en la línea, si metíamos un punto ganábamos. Hago mi mítica jugada de fintar, me tiro al tablero y me hacen falta. Y no estoy bien, no pasa nada. La caída fue buena, me ayudan a levantarme. Y finalmente el tiro libre, no me tiembla la muñeca y ganamos el partido a 11. Así que bueno, perdimos el primer partido, jugamos muy mal, 21-8. Y el segundo partido lo ganamos 11-8. Así que si te preguntas si ganamos o perdimos, perdimos. El partido importante era el primero y al final en el episodio oficial el resultado es de 21-16, si no me equivoco. Así que sí, perdimos. ¿Qué significa eso? Puede significar
que haya una segunda temporada de The Eurogame? Dejadme en los comentarios si os gustaría que sí que la hubiera. Si os ha gustado todo este proyecto de viajes, de los vídeos que he hecho en mi canal, personalmente lo he disfrutado mucho. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. He podido entrenar con equipos de la Euroliga, conocer a jugadores que nunca me hubiera imaginado poder conocer. Y ya no solo eso, sino todas las experiencias con las personas que han formado parte del proyecto. Así que quería tomar un segundo para agradecer a todas las personas que han hecho esto posible. Primero de todo, a Alex Puig y Arnau Carrillo, que son los dos cámaras que han venido conmigo a lo largo de los viajes. Arnau vino a Atenas y a Madrid, y Alex vino a Múnich y a la Final Four de Vitoria. Y que sin ellos, el contenido en mi canal no hubiera sido posible, así que muchísimas gracias a ambos. Después, sobre todo, a la Euroliga, que fue quien contó conmigo para formar parte de este proyecto, así que muchísimas gracias a ellos también. A Adidas y a todos los patrocinadores que han hecho esto posible. Y finalmente, a todo el Team Tresco, a todos vosotros que me seguís, que me dais apoyo y que al final hacéis que este tipo de proyectos sean posibles para mí. Estamos muy, muy, muy cerca de llegar a esos 100.000. Es una cifra que ni me puedo imaginar, que ni me entra en la cabeza. Así que aprovecho para daros muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en la próxima.